Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, estamos aquí un nuevo día para darte tu lectura. Vamos a empezar con el tema laboral, profesional y económico. Después vemos tema sentimental. Daros las gracias a todas las personas que seguís el canal, que estáis aquí, que me apoyáis. Muchas gracias por vuestros comentarios, gracias, gracias, infinitamente agradecida. Bueno, tema laboral. Algunos vais a empezar en una nueva actividad, vais a empezar a hacer algo diferente que no habéis hecho nunca. O es un trabajo nuevo, una nueva profesión, algo que no habéis hecho nunca en el tema laboral profesional, pero hay un nuevo comienzo, un nuevo comenzar en otra actividad diferente. A ver, los que estáis actualmente en un trabajo, puede que estéis a disgusto, estéis incómodo, estáis con malestar en ese trabajo. Tenéis como una persona como un poco controladora, que está como un poco encima de vosotros, o puede ser un compañero, una compañera, un superior, un jefe, un encargado, una encargada, pero esto os crea bastante, bastante malestar. Más bien es alguien que tiene como un poquito de envidia por vuestro puesto de trabajo, o no por el trabajo, sino por cómo sois vosotros, cómo os comportáis, cómo sois como persona, ¿no? Y va un poquito por detrás fastidiando e incomodando, vamos a decirlo así de alguna manera. Pero tú mantente fuerte, porque tú vas a salir airoso de la situación, porque al final las personas que obran mal, todo viene de vuelta, para bien o para mal. Tú tienes todo, todo a tu favor como persona, aunque un poco testaruda, pero tienes todo a tu favor para conseguir lo que quieras. Tienes talento, tienes habilidades, tienes desempeño, tienes experiencia, tienes todo lo que necesitas para estar donde quieras estar y conseguir lo que quieras conseguir. Solamente hay que tener un poquito de claridad y saber a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir, qué metas o qué objetivos nos hemos planteado a corto o a largo plazo. Sin objetivos y sin metas vamos a la deriva. No sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos, no sabemos si hemos conseguido el objetivo que queríamos conseguir en la vida. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esas metas y esos objetivos, aunque sean pequeñitos, pero ponte una meta, ponte un objetivo. Viene abundancia, entrada de dinero. Para muchos es un dinero que tú estás esperando hace mucho tiempo y que no llegaba porque no se terminaban de resolver documentos o papeles. Para muchos puede ser a través de una herencia. Pero viene una entrada inesperada de dinero. No es por juegos de azar, ¿eh? Es una entrada de dinero. No empieces a pulular si no tengo nada y cómo voy a tener yo dinero. Las cosas ocurren de forma mágica, inesperada, que no nos podemos nunca imaginar cómo va a llegar a nuestra vida ese tipo de cosas, ¿no? El universo es mágico, no olvidéis. Y las cosas se pueden presentar de mil formas, de mil colores y de mil maneras que no tenemos capacidad para pensar cómo se van a solucionar las cosas. Dejemos que las cosas fluyan y las cosas se,
se acomodan, se asientan. Dios provee siempre, siempre de todo lo que necesitamos. No lo olvidéis nunca. Los que ahora mismo estáis actualmente sin trabajo, no vais a estar de trabajo, vamos, sin trabajo vais a estar muy poquito tiempo, porque te van a avisar, te van a llamar, vamos, que vas a recibir una noticia inminente en los próximos días de un comenzar nuevo de trabajo. Y viene bastante rápido, un buen trabajo, por el cual también vas a tener buenos ingresos. Tu economía va a mejorar bastante. Mejora bastante la economía. No te agobies tanto, no te comas la cabeza mucho, porque la ayuda siempre llega. Cuando confiamos, la ayuda siempre llega. Bueno, vamos ahora con el tema sentimental. Vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Bueno, aquí algunos de vosotros estáis con problemas con un hijo. Hablo de hijo, no de hija, hijo. ¿Algún problema que tenéis que solucionar o ayudarle? Pero hay algo que tienes que solucionar con un hijo. Vienen momentos de abundancia, pero bastante abundancia en el entorno de la familia, en el entorno del hogar, con tu pareja. No va a faltar el dinero ni el trabajo. Es una relación que está basada en el amor. Muchos estáis en un buen momento, y si no lo estáis, porque ahora, como digo yo, hay alguna turbulencia, en los próximos días va a cambiar un poco la relación, porque está muy bien aspectada la relación de pareja, sobre todo porque hay amor, bastante, diría yo, bastante. Vienen momentos de bastante felicidad, momentos de celebración juntos en pareja, en el hogar, en la familia. Vienen momentos exitosos para los dos. Y como te digo, no va a faltar el dinero en el hogar, no va a faltar. Va a haber abundancia y está muy bien aspectada la relación de la pareja. Y si no está en estos momentos, lo va a estar próximamente, porque todo puede cambiar de un momento a otro. Para bien. Va a cambiar para bien. Bueno, ahora vamos con tu lectura para ti. Soltero, soltera, viudo, viuda, divorciado, divorciada, personas que estáis solos, solas, sin una relación. A ver. Tú vas a empezar a tener como un despertar, como una renovación interior, porque tú has tenido recientemente, hace muy poco, has tenido un desengaño amoroso, una infidelidad, una traición amorosa, porque ha habido una tercera persona en tu relación de pareja. Ha habido engaño, pero tú en estos momentos estás sanándote interiormente, porque es muy importante, porque hay que sanar. Cuando se deja una relación sentimental, es una pérdida. Por lo tanto, es lo mismo que cuando se pierde un familiar, cuando se muere algún ser querido, es una pérdida. Pues cuando se termina una relación es una pérdida, y se necesita también un tiempo de duelo para sanar, ¿vale?
Por lo tanto, tú estás en ese proceso y empiezas ya a despertar, como digo yo, a sanar, a salir de esa situación, porque comienzas de nuevo a andar, a tener ilusiones, a caminar, a funcionar y a ver la vida desde otro punto de vista y desde otro color, ¿vale? También te digo que vas a conocer a una persona, pero no te precipites porque acabas de pasar por lo que has pasado. Por lo tanto, no te precipites en la relación. Ve con pasos lentos, despacio, sin prisa. Porque tú vas a tener una conexión muy importante con alguien, pero esta conexión va a ser a nivel físico. Va a haber mucha atracción física, mucha atracción sexual. Pero cuidado con eso, porque en un principio, aquí, así, a bote pronto, te sale que vayas con calma, que conozcas a esa persona tranquilamente, que no te precipites, que sí que es verdad que con el paso de los meses, no mañana ni pasado, con el paso de los meses va a haber una conexión muy fuerte, ¿eh? Y va a haber mucho amor por parte de los dos, pero más adelante, tú vas a ver los resultados más adelante. Más adelante tú vas a ver que tienes una conexión muy importante y vas a ver que hay amor entre los dos y las cosas van a ir como rodadas. Vais a hacer muchos planes y vais a hacer muchas cosas en conjunto también. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero y deseo que te haya podido ayudar en algo. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas mucho. Os doy las gracias a todas las personas que ya estáis suscritos al canal. Bendiciones y te dejo toda mi paz.